Señorita, ya saben las instrucciones los dos. Hagan una pelea limpia, choquen guantes y obedezcan siempre mis indicaciones. Cristian Curiel, pues, el referí del día de hoy para esta contienda. Profesor Roberto Quesada, abogado Cristian Curiel. El referí de esta contienda, primera del día de hoy. Vemos en pantalla a Mari Salinas. Box. Ante Kenny Enríquez, que anda de top blanco, Kenny Enríquez, y top colorido, azul y púrpura para Mari Salinas. Mari Salinas, zurdo. Primeras de cambio, atacando ya rapidito Kenny Enríquez. Como siempre hacemos la aclaración, en el boxeo femenino los rounds son de 2 minutos. Vale la aclaración, ¿no? Busca de nuevo con la mano derecha Enríquez, pero también le respondía con izquierda Salinas. Primeras de cambio, de acción, como lo veníamos diciendo, ¿no? Es la tónica del boxeo femenino. Sí, el boxeo femenino, la tónica. Primero, en 2 minutos hay que tirar mucho golpe. Buscando ahora con el upper, Kenny Enríquez. Pero se le ve, ¿no?, la escuela a ambas peleadoras. Un poquito más alta, Enrique. ¡No! ¡Break! 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 Interviene rápido Cristian Curiel. Hasta estos momentos Salinas está haciendo la pelea ahí en el centro del ring y es lo que debe hacer, no debe ir a la soga para no perder la ventaja de zurda. Buscar el cuerpo Kenny Enríquez, pero siempre complicada una peleadora zurda en el caso de Mari Salinas, que ahora buscaba, pero recibe el contragolpe de parte de Kenny Enríquez. Primeras de cambio de este primer asalto. Ella tácticamente sabe lo que tiene que hacer contra la zurda Kenia Enrique. Un poquito más ordenada, ¿no?, Kenia Enríquez. Más ordenada, pero siempre comienza los ataques contra el zurdo con la mano derecha, que es lo correcto. No hay que aviarle tanto al zurdo. No, hay que utilizarle la derecha, exactamente. La derecha. Estaba el recto derecha con poder de parte de Kenia Enríquez. Se va a terminar el primer asalto, viene la campana, campanita. Ahí está la campana, campanita, termina el primer asalto de esta contienda. Y bueno, señores, el día de hoy el estelar es el Siri Salido, el hombre del día de hoy, enfrentando a Arístides Pérez. Casi un año de no ver acción para el Siri. Hoy vuelve escena y qué gusto, ¿no?, da que regrese el Siri Salido. Un gusto ver el Siri Salido, estar con el Siri Salido. Bueno, Siri Salido, nada más y nada menos, como profesional, el único que le ha ganado a Vasyl Lomachenko. El único que precisamente se especula, se rumora que hay una revancha. Bueno, dicen que hoy sale victorioso el Siri y se puede dar ese combate. Vamos para el segundo round de este combate. Primero del día de hoy en peso mini mosca, 108 libras. Por el campeonato interino del Consejo Mundial de Boxeo. Entre Kenny Enríquez en pantalla y Mari Salinas. Me acompaña el profesor Roberto Quesada. Suena la campana, vamos a las acciones del segundo. Mari Salinas tiene un golpe que le está dando una protuberancia que le sale en la frente. Parece que fue con un cabezazo. Profe, el primer asalto, ¿a quién se lo dio? A Kenny Enríquez. Sí, ¿no? Sí. Yo también. Yo también, sobre todo porque fue más efectiva. Es más efectiva y se ve que hay más respeto en el ring. Buscaba ahora con la mano derecha y entraba Mari Salinas al rostro de Kenny Enríquez, que ahora responde rápido, buscando esquinar a su rival, trabajando el cuerpo también Kenny Enríquez. Pero ahora me doy cuenta, Mari Salinas en esto un momentico se viró a la derecha. Buena la derecha de nuevo de Kenny Enríquez. Está a la derecha, sí señora. Sí. Ahora se cambia rápido a guardia zurda. Salinas. A veces estos cambios es por problemas en la mano, lesiones en la mano delantera, a veces. Trabajando el cuerpo también Kenny Enríquez ahora. Se ve grandota también Enríquez, sí, para Salinas, ¿no? Pero hay una cosa de Salinas que me llama la atención. Ella sigue ahí en el centro del ring, no va hacia la soga, porque si va hacia la soga pierde la ventaja de zurda. Vamos a ver, señores, la mano derecha de Kenny Enríquez. No se amarren, dice Cristian Curiel.
Buscaba ahora fallando Mari Salinas. 30 ahí. Segunditos para que finalice el segundo. Ha tirado, fíjate, tira una vez el jab y vuelve con la, abajo ahora. Es muy importante ese golpeo abajo, como siempre dijimos al principio del programa. Salido. Se va a terminar el segundo, 10 segunditos. La mano derecha de Salinas. Y en el final del segundo. Está tirando abajo y arriba. Esas combinaciones pueden ser letales. Sí, señor. Final del asalto. Vamos a ver. Trata de combinar Kenny Enríquez. Y ahí está la campana. Finaliza el segundo. Finaliza el segundo. Profesor Roberto Quesada. Ahí está la esquina de Enríquez. Ahí está la esquina de Enríquez. Se ve fresco. Profe, primero y segundo se lo da Enríquez. Se lo doy a Kenny Enríquez. O sea, en estos momentos está, a mi entender, ganando por 2 puntos. Con un mejor plan de pelea, ¿no? Sí, tiene un mejor plan de pelea. No está tan... El plan de Salina no es malo. Lo que parece que... Kenny Enríquez está en su plan hasta este momento superior, y defensivamente Kenny Enríquez ha sabido asimilar todo el ataque desorganizado este de Salinas. Vamos al tercero, arrancando ya las acciones de este asalto. Kenny Enríquez anda de top blanco, top multicolor para Mari Salinas. Hasta el momento el dominio de Enríquez, por la efectividad y sobre todo en cuanto a técnica, es mejor, profesor. Sí, en cuanto a técnica es mejor, pero tácticamente está cometiendo un error. Ella está caminando para la mano fuerte de Kenny Enríquez y le hace fácil a Kenny Enríquez tirar la mano derecha, porque ella camina si sale la mano derecha de Kenny Enríquez. Saluditos hasta Chicago, a Gilberto Ramírez también, a Sergio Aguilar, como siempre en sintonía de Beam Boxing. Amigos, amigos, pendientes el día de hoy. Tercer asalto, la pelea pactada 10, título interino, mini mosca del CMB. Kenny Enríquez enfrentando a Mari Salinas. Ataca Enríquez ahora. Ataca de nuevo la mano izquierda ahora al rostro de Salinas. Están parando las combinaciones de 3 y 4 golpes de Kenny Enríquez. Están parando a Salinas. Buscando de nuevo con la mano derecha. Kenny Enríquez plantadita. Plantadita ante Mari Salinas, que quiere darle un giro a esto porque sabe que los primeros asaltos los perdió. Cabezazo. Ahora está acá parada ahí, no camina ni a la derecha ni a la izquierda, pero defensivamente se ve un poquito superior en todo Kenny Enríquez a Mari Salinas. Y ahí está la efectividad, lo decía, buenos golpes conectados por Kenny Enríquez. 23 años para esta muchacha. Una muchachita todavía, ¿no? Con 23 años. Casi 20 peleas, 18 victorias. Futuro prometedor. Oh, la mano izquierda la sintió. La mano izquierda la sintió Mari Salinas. Y le va a contar Cristian Curiel. Ese golpe difícil de sacarse. Dame guantes. Aunque ya va a terminar el asalto. Vamos a ver, dice que no continúa. No, señores. No continúa por la vía del knockout, knockout. La victoria de Kenny Enríquez, que se va en llanto, ¿no? Sabiendo lo que ha conquistado el día de hoy, ya tiene, ¿no? Un título, en este caso, en el peso mini mosca. Pero fue efectivo ese golpe al estómago. Se lo sintió que no pudo continuar Mari Salinas. Sí, señor. Y sobre todo, profe, fíjate que... Dice que no continúa. Salinas, cuando ya la campana la tenía prácticamente, era volver y sonaba la campana. Sí, pero parece que el golpe fue fulminante y que no podía recuperarse. No, vaya, vaya demostración. Profe siempre tuvo control del combate. Siempre tuvo el control del combate y daba, combinaba arriba y abajo. Y una de esas abajo terminó el combate. Le digo, me gustó mucho lo que vi en cuanto al accionar de Kenny Enríquez. Una muchachita que no se desesperó, que fue más efectiva, que se le ve la escuela, ¿no? Que tiene de boxeo, llegó su momento, atacó el cuerpo y ahí está. El resultado con esta victoria, ahí está el ganchito. No, fue al hígado, no.
eso lo ahí mismo da en la costillita esta que está arriba del lisiado y ahí mismo te quedaste. No se puede levantar, se levanta. Y son de esos golpes que la gente dice, pero ¿por qué no continuó? No, no puede, las piernas te fallan, no tienes fuerza en las piernas. Bueno, ahí está la victoria entonces para Kenny Enríquez, mejorando ahora su récord a 19 victorias, 9 por la vía del knockout, count, count. Y ahí Mari Salinas recibiendo el saludo. Bonito el gesto deportivo de Kenny Enríquez con su rival, a la que acaba de vencer por la vía del knockout. Iniciando con todo el día de hoy, acción garantizada. Plato estelar, el Siri salido, los ingredientes perfectos, profe, para no, pasarla bien. La primera pelea ha sido, fue corta, pero fue atractiva por la cantidad de acción que hubo. Sí, señor. Así que bueno, primera pelea, primera victoria entonces por la vía del knockout, Kenny Enríquez. Vamos a oficializar esta victoria. Pablito Flores. Tenemos el tiempo oficial de 1 minuto 57 segundos en el tercer asalto. Declaring your winner by the way of technical knockout. Su ganadora por la vía del knockout técnico, el new WBC Junior Flyweight Champion of the World, la nueva campeón mundial de peso mini mosca del CMB. Puritito Tijuana, Baja California, México. Kenia.